es Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad, un programa que llega a ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo. Coletazos que vienen desde el último programa, programa polémico. Hoy día vamos a continuar hablando del tema de la administración del Club de Deportes Linares. Vamos a hablar otros temas, por supuesto, en este día jueves 7 de mayo. Agradecemos nuevamente a Nicolás Vázquez, nuestro director, la puesta en escena, nosotros haciendo desde nuestros respectivos hogares este espacio, llamando a todos quienes nos ven nuevamente y agradeciendo la sintonía de que se mantengan en casa. Hoy día hemos visto, lamentablemente, se han registrado las cifras más altas de personas contagiadas en las últimas 24 horas desde que se decretara las medidas de emergencia producto de la presencia de coronavirus. Vamos a saludar a uno de los miembros fundadores de Equilibrio Comunal a través de la plataforma de Vive Linares. ¿Cómo estás, Carlos Figuería? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos está viendo y escuchando en sus casas. Como dijiste, nuevamente desde nuestros hogares, estando en concordancia con lo que está pasando en este momento en nuestro país. Está un momento complicado, la pandemia. Los últimos 4 días, más de 1,000 contagiados por día. Entonces, la verdad, esto se está poniendo complicado. La gente tiene que quedarse en su casa. Santiago está prácticamente encerrado en sus casas, con prácticamente el 80% de las comunas en cuarentena. Por lo tanto, nosotros hacemos el llamado a la gente que haga lo mismo. Como señalaste, Cristian, un programa en que tú has tenido contacto con algunas personas importantes del Club de Deportes Linares que a poder entregar alguna información relevante a nosotros y a la gente en sus casas. Así que partamos, pues, amigo mío, con el programa del día jueves. Sí, antes, por cierto, también comentar que nuestro amigo y también socio fundador de Equilibrio Comunal, Marcelo Campos, posiblemente se conecte en los próximos minutos. No sé si Carlos tiene información al respecto. ¿Qué le pasó a Marcelo? Marcelo, un pyme de este país, pues entonces tenía que ir a dejar unos trabajadores que vivían en el sector rural de Linares, así que ya viene de vuelta y espera conectarse en cualquier momento a nuestra señal en vivo. Excelente. Bueno, comenzamos con el tema, con la colita que queda de la semana pasada, un tema polémico, la administración del Club de Deportes Linares a manos de la Sociedad Deportiva Lister Rosell. En estos días han sucedido cosas. Sabemos que la entrevista de Gabriel Artigue a nuestra plataforma generó muchas repercusiones, muchas decisiones. Hubieron llamados telefónicos de autoridades de la comuna tratando de salvar la situación. Teníamos hoy día, de hecho, la entrevista a Jorge Vergara, quien nos llamó desde el mismo día que estábamos entrevistando a Gabriel Artigues. Él quería entregar sus descargos. Teníamos confirmada esta entrevista hasta las 14 horas de hoy. Jorge Vergara, incluso hoy día en la mañana, nuevamente en una pre-entrevista, nos señaló que era de todo interés de él el poder conversar con nosotros para aclarar varias situaciones. Entre ellas, creo que una de las más importantes tiene relación con confirmar, a lo mismo como lo han hecho otros actores, de que Gabriel Artigues no ha colocado un peso, así lo han dicho, al club. Ni siquiera tampoco lo puso a la sociedad anónima, a sus socios, en este caso Mauro Suiz y Jorge Vergara. Hay varias cosas en realidad que Jorge Vergara quería aclarar, entre ellas también de que ellos no han recibido nunca un informe de tipo financiero que les permita conocer cómo se ha ido administrando el dinero que incluso en cifras bien altas entregó Mauro Suiz, uno de los miembros de la sociedad anónima. Lo cierto es que hoy día, después de las 2 de la tarde, Jorge Vergara nos llama y nos dice: bueno, chicos, lamentablemente no puedo hablar más. Me han pedido que no demos más entrevistas. Y la orden viene del municipio.
porque hubo una reunión esta semana y a través de esa reunión lo que se estaba solicitando por parte del alcalde es que van a buscar soluciones para poder pagar a quienes se les adeuda montos por servicio y también para poder solucionar los problemas de los jugadores. Pero la pregunta que te hago inmediatamente, Carlos, es ¿por qué el municipio tiene que salir al salvataje de la mala administración o, digamos, de la mala administración de Gabriel Artigue en Deportes Linares? ¿Por qué el municipio tiene que hacerse cargo? No sé si te parece que es la institución que corresponde o no. Yo me hago la misma pregunta, Cristian. Yo no entiendo qué hace el municipio de Linares salvando esta pésima administración que ha tenido la Sociedad Anónima Deportiva de Lister Rosell, que administra a Deportes Linares. Mira, es tan mala la administración que ha tenido este gerente general y el directorio, porque no solamente él, sino el directorio. El directorio es el que toma las decisiones finalmente y el gerente general lo que hace es plasmarla dentro de su gestión. Que yo he visto dirigentes en Facebook haciendo las campañas de Lucas para pagar sueldo. Y encuentro que eso ya demuestra claramente que el fútbol acá en Linares no está preparado para el fútbol, para el profesionalismo. Y dicho de esa forma, yo seguramente habrá muchos amantes de Deportes Linares, yo también soy hincha de Deportes Linares, pero eso no significa que vamos a quedarnos con ese romanticismo, como los dirigentes antiguos, que lo único que hacían era irse del club endeudado hasta las masas, y el club seguía entre Don Go y Los Vilos, o sea, sin surgir nunca. Yo creo que, derechamente, Linares, este año tiene que darlo por perdido, así como el fútbol en general, yo creo que lo tienen que dar por perdido, y Linares pensar en el año 2021. Ahora, pensarlo de qué forma, ¿estamos dispuestos a volver al profesionalismo o, derechamente, volvemos a la tercera división? Es ahí el dilema, porque yo vi hoy día una publicación de don Luis Yáñez en la página Facebook de los de Linares, en que hace una declaración. Generalmente don Luis Yáñez cita textualmente lo que dice el alcalde o cualquier persona a la que él cita, y el alcalde dice que prácticamente el municipio se va a hacer cargo del equipo, que no va a jugar más. Él toma una decisión casi como el gerente general o el presidente, el director de la Sociedad Anónima Deportiva, y además que se van a hacer cargo del 40% de la deuda. ¿Por qué la municipalidad se hace cargo del 40% si antes de esta intervención del municipio ya existía un acuerdo entre el club y los jugadores de pagar los sueldos de marzo, un pago de 60% que ya se hizo y uno de 40% que se hacía ahora, creo que esta semana o la otra? Si ya supuestamente existía el dinero para eso, ¿por qué tiene que aparecer el municipio como patrón de fondo haciéndose cargo de algo que no le corresponde? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el interés del municipio? Para mí es una medida populista, no va más allá que eso, compadre. Mira, hoy conversando con uno de los actores involucrados me señalaba, me confirmaba de esta reunión que fue a comienzos de semana. Estuvo presente Mauro Suiz, en representación de Jorge Vergara estuvo su hijo, estuvo también, bueno, los representantes del club, el alcalde, más algunos funcionarios de confianza del alcalde, les piden que por favor se mantengan fuera de las entrevistas, que en cierta forma traten de evitar las frases cruzadas, estas acusaciones mutuas. Lo importante de la discusión es, me dice uno de los actores, que Deportes Linares a través de esta ayuda podría solucionar los problemas económicos que tienen por lo menos hasta este mes. El próximo no lo saben. Es una de las grandes incertidumbres. Porque incluso hasta Jorge Vergara me decía hoy día, nosotros no estamos, incluso no nos podemos negar a la posibilidad de nosotros, porque él, yo creo que se ve manejando el club junto con Mauro Suiz, y cuando me habla, de verdad, me llama la atención que estén desplazando de toda posibilidad que continúe Gabriel Artigue. Y me dice, nosotros podríamos ver la posibilidad de poder encontrar un acuerdo con los jugadores para poder seguirles pagando. ¿Cuál es la fórmula? No sabemos. Yo no sé cuál es la solvencia económica que tendrá el señor Suiz o tendrá el señor Vergara
para poder comprometerse a seguirles pagando a los jugadores. Ojo, yo me quedo con lo que ellos dicen. No me consta que esta sea la propuesta, Cristian, de solución. Cristian, si el club no va a rendir nada porque no hay fútbol, porque no hay sponsor y por lo tanto no hay bordero, no va a rendir absolutamente. Y la municipalidad tampoco le va a pagar la subvención porque no existe la contraprestación de la subvención. ¿Cuál es el interés del señor Suiz de quedarse, y de Jorge Vergara y de Artigues, de quedarse en Deportes Linares? Si es un equipo que no tiene capital, no tiene absolutamente nada. No sé si tendrá jugadores como institución Deportes Linares. Espero que tenga algún jugador inscrito y que ojalá sean promesas y los pueda vender y de ahí obtener dinero, pero lo veo muy difícil. Entonces yo voy más que nada a la finalidad de esta gente de apoderarse del club. Y sobre todo, un club que no sabemos que no es rentable. Entonces hoy día nosotros hablábamos a través de las redes sociales con un joven que es hincha de Deportes Linares. Yo incluso le hago un comentario al señor Valdebenito, le hago un comentario y le digo, hablar con usted sobre el Deportes Linares pierde objetividad, porque usted la verdad es que pierde toda objetividad cuando habla del Deportes Linares. Es un hincha de estos hinchas que ya no existen. Entonces él me decía que el club debe existir. Sí, de acuerdo, le digo que exista, pero que exista en forma digna, no pidiendo favores políticos a los que están de turno, que aprovechan de hacer sus campañas con la plata de la municipalidad, sino que exista porque los hinchas quieren que exista. Y para eso, tú recordarás que en la entrevista que le hice la semana pasada al señor Artigues, una de las últimas preguntas que le hice antes que terminara la entrevista fue si él pensaba, cuál era su idea de seguir en el club o no seguir en el club con todos estos problemas que habían, o si pensaba entregar su 60% al club de Deportes Linares para que ellos lo administraran y por último vendieran esas acciones a la gente que le interesara a Linares, ya sea empresarios, personas naturales, profesionales, lo que fuera. Y él dijo que no sabía qué iba a hacer, pero el problema que tiene Artigues, independientemente de que el 60% sea una sociedad de responsabilidad limitada de su propiedad, es que tiene un acuerdo de palabra y un acuerdo de honor con el señor Vergara y el señor Suiz, de que ellos tienen cada uno un tercio de esa empresa que se llama Gabriel Artigues y Compañía de Responsabilidad Limitada. Entonces, en virtud de ese acuerdo de honor, lo que tú dices puede tener sentido de que lo quieren sacar a él y el señor Suiz entrar. ¿Pero para qué? Que explique el señor Suiz cuál es su interés real y el señor Vergara de estar acá. Yo creo que acá tenemos que ser hinchas, apegados al romanticismo, al fútbol de potrero, ese que se juega con pachorra, con garra, ahí con barro, que como lo disfrutamos el año pasado. El fútbol profesional, te voy a decir, que nos va a traer solo problemas. Llevamos 3 meses. Y ya lo único que hablamos es de los problemas financieros de Deportes Linares y de un alcalde que se sube al tren tratando de financiar algo en circunstancias que no le corresponde financiar. Yo creo, Cristian, que ya está bien que hablemos del Deportes Linares, pero hoy día hablaba también con Luis Alberto Araya, que es un kinesiólogo de acá de Linares que desempeña sus funciones en Rancagua, en la clínica Mets. Hablamos de que basta de meterle tanta plata al deporte que no tiene una rentabilidad futura para nuestra sociedad, para nuestra comuna. Basta de meterle el año pasado 60 millones a las ligas de viejos cracks y de las ligas amateur de gente mayor. Oye, si lo importante acá es promover el deporte de los niños. Y yo ponía como ejemplo, sonará muy autorreferente, no importa, pero lo hago nuevamente. Nosotros tenemos un club de atletismo acá donde tenemos niños que van desde los 5 años hasta que los niños sean a la universidad. ¿Sabes tú cuál es el subsidio que nos entrega la municipalidad para un club de atletismo para trabajar con niños que son el futuro? Que sirve obviamente para sacarlos de la delincuencia, que sirve para generarles disciplina, son más ordenados desde el punto de vista educacional, etc. 200.000 pesos mensuales, o sea, 2.400.000 pesos. Eso es lo que nos da la municipalidad como auspicio para que los niños puedan desarrollar deporte. Es una burla. Es una burla. Eso, si eso no que... es... No, es una burla, si vemos que le está dando tanto dinero a gente que... Yo juego en la Liga de Viejos Cracks, y la Liga de Viejos Cracks, tú vas después de un partido a una cancha, y de hecho hay un reportaje en Diario Liberal, donde lo puedes buscar ahí en internet, lo único que tú encuentras son latas de cerveza y botellas de vino al lado de la cancha. O sea, no auspiciemos ese tipo de cosas. Si la gente adulta, nosotros, los que queremos jugar, trabajamos, podemos financiar nuestro deporte. ¿Por qué la municipalidad no va a financiar eso? Esa es mi gran pregunta, compadre. Sí, no, tienes tanta razón que en realidad con la cantidad de dinero que las autoridades disponen para las ramas de atletismo u otros deportes que no son tan masivos,
simplemente van a permitir que esas disciplinas sigan viéndose como mero hobby. Y no, bueno, no, después nosotros nos quejamos cuando vemos en los Juegos Olímpicos por qué Chile no está en los medalleros, por qué está en los últimos lugares. Bueno, aquí están las razones. No estamos preocupando mucho del fútbol y bueno, tanto que nosotros criticamos que las instituciones públicas están financiando a los privados. Bueno, aquí hay una causa, está estrictamente deformado el tema de cómo financiar la rama deportiva. Yo creo que si debemos mirar una rama deportiva que no ha dado mucho en los últimos años, es el voleibol. ¿Por qué no, por ejemplo, invertir para que tengamos un equipo que salga a disputar? ¿Por qué no? Y ya lo demostró cuando se hizo el sudamericano acá en Linares, a salir a disputar al sudamericano. Yo sé, Brasil es una potencia, Argentina también, potencia mundial, vinieron tremendos jugadores de ambas selecciones. Pero ¿por qué no potenciar para nosotros tener jugadores de exportación acá en Linares? No quedarnos solamente con los primos Grimal. Eso demuestra quizás también la falta de visión de las autoridades para poder tener políticas deportivas en los colegios. Pero ojo, mira cómo se relaciona esto, y volvemos con el tema de cuál es el interés de Mauro Swiss y de Jorge Vergara en Deportes Linares. Es tener divisiones inferiores. Porque lo dijo cuando estábamos conversando por teléfono Jorge Vergara, que él no concibe Deportes Linares sin divisiones inferiores, porque cree que a través de eso, de las divisiones inferiores, podrían a futuro tener un equipo competitivo. Pero la verdad es que no es porque sea un equipo competitivo. Lo que pasa es que a través de divisiones inferiores fuertes, ellos obviamente a futuro podrían vender los jugadores y ganarse grandes tajadas. Mira, solo para continuar, dos o tres puntos que me llamaron mucho la atención de esta conversación. Tú sabes, Carlos, que la NFP durante esta semana anunció que va a reportar cerca de 6 millones y algo a los clubes de la segunda división para ir en ayuda por los problemas que están enfrentando. Le pregunté a uno de los dirigentes qué va a pasar con esos 6 millones. Me confirma que esos 6 millones y algo deben ir a la cuenta que maneja Gabriel Artigue. Pero hay un mandato de parte de todos los directores donde se le prohíbe a Gabriel Artigue hacer una transacción de un peso. Dijeron, no puede mover siquiera un peso. Nosotros, en reunión de directorio que se va a realizar el lunes o día martes, se va a definir qué hacer con ese dinero. Obviamente la prioridad es poder pagar lo adeudado a los jugadores. Desconozco, porque nadie me supo responder, qué va a pasar con el cuerpo técnico. Esta decisión se va a tomar el día lunes o martes. Otra noticia importante es que los clubes de la segunda división, la mayoría, que tuvieron una reunión, por lo menos 10 durante esta semana, han decidido que si la NFP no señala durante el mes de mayo, hasta el último día del mes de mayo, si se va a realizar o no el campeonato, derechamente los clubes entonces deciden mejor no jugar, porque no tienen soporte económico para poder funcionar durante el presente año. Yo creo que muchas cosas se van a decidir en esta reunión de lunes o martes, y te adelanto, yo creo que Gabriel Artigues el día lunes o martes, no mediante, como dijo él mismo, tomando sus palabras, una acción por obra y gracias al Espíritu Santo, yo creo que estaría diciéndole adiós a la Sociedad Anónimo Deportiva y estaría saliendo del proyecto, si es que hay algún proyecto que se va a mantener para el año 2020, Carlos. Bueno, que ocurra lo que tenga que ocurrir, nomás, Cristian. Lo único que sí, no quiero que salga plata de la municipalidad para cubrir una sociedad anónima. Creo que no corresponde, creo que no es el espíritu de lo que debe ser una administración de una empresa privada. Ahora, si los que están a cargo de la empresa privada son incompetentes y no son capaces de llevarla adelante, bueno, habrá que asumir las consecuencias y no se pudo nomás. Pero sigamos adelante con otros temas. Yo creo que Deportes Linares ya está más que hablado, amigo Cristian. Yo por mi parte creo que no da para más el tema. Artigue, si se va o se queda, yo creo que a esta altura ya es una anécdota. No va a cambiar en mucho la administración. ¿Por qué? Porque no hay fútbol. Y mientras no haya fútbol,
lamentablemente no hay ingreso, y si no hay ingreso, no pueden ir al jugador y no se van a pagar sueldo. Por lo tanto, yo creo que Deportes Linares y el fútbol de segunda división este año ya está prácticamente muerto, y habría que esperar solamente el año 2021. Mira, antes de irnos a comerciales, solo un comentario que nos llega a través de nuestra plataforma, de nuestro colega Alfredo Ávila. Dice, he sido testigo que la prensa cubre, obviamente está hablando del voleibol, se transmiten partidos de los medios locales, incluso se dan las herramientas para ir a cubrir a Santiago del año 2017. Me ha tocado cubrirlo, pero lo que pasa, dice él, es que no va la gente. Bueno, ahí está el motivo porque las autoridades entonces financian el fútbol, porque es masivo. Si aquí al final, al cabo, también financian por los réditos políticos. Si no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Van a invertir, tratar de solucionar un problema que todo Linares comenta. Si, por ejemplo, el voleibol sufriese un problema hoy en día, nadie hablaría del voleibol, porque no es masivo, lamentablemente no es masivo. Créeme que he estado muchos años viendo el voleibol, me encanta el voleibol. En algún momento también me encantaba, yo vivía en el sur y me encantaba ver el básquetbol, y encuentro que son deportes extraordinarios, pero lamentablemente en nuestra zona, en la zona central, no son masivos. Entonces los políticos actúan en base a la masividad de la disciplina y tratan de buscar réditos políticos. Si no, créeme, tampoco el municipio diría salvataje de la situación que enfrenta Deportes Linares. Y algo pequeño sobre el voleibol, antes de irnos con los comerciales. Si bien es cierto, el municipio apoya al voleibol, pero apoya al club de voleibol que juega en la Liga 1. Y en el club de voleibol que juega en la Liga 1, con suerte, tenemos al Rafa Grimal jugando de titular y a uno más de Linares. Los demás son todos extranjeros y jugadores de Santiago, seleccionados chilenos, a los que se les paga. Entonces, finalmente, yo no sé, esa plata que se invierte en la asociación de voleibol para su torneo, ¿cuánto repercute en la cantidad de jugadores buenos que salen y que juegan en ese equipo en el futuro? El año pasado yo recuerdo dos. Un joven que juega por punta, que antiguamente jugaba por la liga por vieja escuela acá, no recuerdo el nombre, y Rafa Grimal. No había más. Los otros estaban todos en la banca y de repente cuando había partidos que estaban ganados, entraban en el tercer set a jugar un par de puntos. Pero si vamos a fomentar el voleibol, que sea fomentarlo de verdad. No gastarnos la plata en sueldo y alojamiento de jugadores que vienen de Cuba, que vienen de Venezuela, que vienen de Santiago. Esa es mi idea de financiar el deporte para que salga adelante. Ya, y vámonos con el amigo. Vámonos a una pausa. Agradecemos a quienes están comentando. Ay, bien, bien activo tu hermano Pedro, está ahí también, voleibolista. Está por ahí. Claro. Sí, voleibolista. Y a ver, ¿quiénes más tenemos para irnos saludando? Alfredo Ávila, Luis Alberto Araya, está don Pedro Arragada por ahí. Hay varias personas. Agradecemos la sintonía y que sigan comentando con la situación de la crisis que intenta superar la administración de Deportes Linares. Pausa y volvemos con más temas en Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Se viene el cloro. Equilibrio Comunal, hablemos con la verdad en este jueves 7 de mayo desde nuestros respectivos hogares y a través de la plataforma de Vive Linares. Agradecemos a nuestro director que siempre presto pone esta excelente puesta al aire. Vamos a otro tema, un tema que también explotó en Equilibrio Comunal la semana pasada. Y tiene relación con una cuestionada compra de cloro realizada por la Municipalidad de Linares. Los antecedentes los aportó Marcelo Campos y Carlos Tillería. Y hay nuevos antecedentes. Los antecedentes que entregamos la semana pasada, hay muchas personas que siguieron entregando información. Agradecemos, obviamente, la confianza de quienes han proporcionado esos datos
porque nuestro interés, y lo hemos dicho a través de Equilibrio Comunal, también es poder hacer denuncias de forma responsable. Tenemos sumo interés de que en nuestra comuna poder erradicar, vamos a llamar los focos, llamémoslo directamente focos de corrupción, cosas que no nos parecen que sean prudentes realizar y que quizás hoy en día se hace porque las personas están todos colocando su cabeza en la pandemia que nos afecta, pero a lo menos parece del todo cuestionable salir a comprar, de acuerdo a los antecedentes que entregamos la semana pasada, tanta cantidad de cloro a una empresa recién formada y además por montos que exceden por mucho el valor de lo que hoy se vende un bidón de 5 litros de cloro en el mercado regular. Carlos Tibería, te dejo con la palabra para seguir ahondando con esta denuncia. Parece que tienes tu micrófono apagado. Ahí sí. El micrófono. Ahora sí. Ahora sí. La verdad es que la semana pasada fue tan extensa la entrevista que se le hizo a Gabriel Artigue que quedó muy poco tiempo para hablar del tema del famoso Clorogate, que es lo que se vio acá en Linares ahora con el producto este de la pandemia. Estas compras que se han hecho por parte de la municipalidad de este producto que se necesita tanto en estos momentos. Y la verdad es que nos llegó la denuncia a Marcelo y a mí en el sentido de que la municipalidad estaba haciendo compras con sobreprecio y estableciendo ciertos palos blancos para los efectos de hacer las ventas. Y así nos enviaron dos órdenes de compra. De acuerdo a esas órdenes de compra, nosotros investigamos en el Servicio de Impuestos Internos quién era la persona que estaba vendiendo estos bidones de cloro a la municipalidad. Y nos percatamos que la persona había abierto iniciación de actividades recién el día 15 de abril de este año, de 2020, y se generó la orden de compra a nombre de él el día 21 de abril, o sea, 6 días después. Posteriormente, Marcelo se enteró que el cheque con el que se pagó supuestamente esta compra se generó el mismo día de la orden de compra, algo que realmente es insólito en el servicio público. Nunca antes visto que el cheque vaya junto con la orden de compra. Y producto de esto, el concejal que se dice que es el concejal fiscalizador, que es Jesús Rojas, yo nunca lo vi, pero sí vi la página y nuevamente lo cito a don Luis Yañez en la página Los de Linares, donde supuestamente don Jesús Rojas había solicitado información a la municipalidad por esta compra y que quería ver el lugar donde estaban almacenados dichos bidones. Al parecer no estarían todo almacenado. Al parecer hay una foto, no sé si esa foto será la foto real del cloro que fue encontrado. Hay bidones de cloro que son transparentes, sin ninguna etiqueta, sin ninguna certificación y a un precio irrisorio. O sea, el precio en el mercado no supera los 1.300 pesos con IVA incluido y acá se vendió a 4.500 pesos más IVA, o sea, un valor que realmente triplica el valor real y más de triplicarlo, el valor real del bidón de cloro. Y teniendo presente que se hacía una compra por 6.000 bidones de cloro. Además, lo que llama mucho la atención es que el municipio, no obstante que las órdenes de compra ambas son de la misma fecha, las fracciona. Emite dos órdenes de compra para la compra de cloro a la misma persona en órdenes de compra fraccionada. Eso, todo el mundo que sabe un poco de administración pública sabe que lo hacen algunos municipios, sobre todo los municipios que andan con algunas cosas raras, para que dicha compra no pasase su aprobación por el Consejo Municipal. Y es por eso que los concejales dijeron que ellos no tenían conocimiento. Pero la verdad es que me extraña mucho que los concejales digan que no tenían conocimiento. Yo emplacé vía un messenger al concejal Jesús Rojas, le hice la pregunta qué es lo que iba a hacer él con todos estos antecedentes que nosotros le habíamos puesto sobre la mesa, que ya lo señalé anteriormente, y ¿saben lo que me responde el concejal Rojas? Me responde, Carlos, primero dice, nosotros éramos compañeros de colegio, sí, lo tengo claro, tú eres abogado, tú puedes hacer la denuncia. Eso me dice un concejal. Y yo le respondo, sí, yo soy abogado,
pero te recuerdo que tú eres estudiante de cuarto año de Derecho, eres concejal y por ser concejal te pagan 800 mil pesos mensuales. Y una de las funciones principales de un concejal es fiscalizar. Yo veo que tú no estás haciendo la pega, o sea, te estás ganando la pata de balde. Así de simple. Nunca más tuve respuesta delante del concejal y aparece haciendo una denuncia, pero en la radio lo escuché diciendo que él solamente hizo las averiguaciones, pero su intención no era denunciar. Pero por favor, ¿qué sacamos con fiscalizar si no le pedimos, entonces? Si no le pedimos a la Contraloría, si no mandamos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, que investigue. Entonces, ¿para qué está ahí? ¿Para qué se está ganando la plata? De balde. Entonces eso me molesta, porque además se hace ver como el gran concejal fiscalizador en circunstancias que no hace nada. Tal cual, yo vi la respuesta que tú nos enviaste, también me causó mucha molestia ver que un concejal que está llamado a fiscalizar, a velar por el cumplimiento cabal de todo lo que se licita, que de hecho las primeras personas a las que le llegan esos antecedentes es al Consejo Municipal, ¿me entiende? ¿Por qué no salió a obrar de inmediato? No, le dice a Carlos Tillería, abogado, hazlo tú, perdón. Entonces hagamos lo siguiente, Carlos, hazlo tú y traemos al concejal entonces panelista. Parece que no entienden, y lo digo con mucho respeto, parece que todavía no entienden el rol. Y por eso quizás también hay tanto motivo por el cual tenemos que cada semana entregar denuncia tras denuncia de cosas que ocurran dentro del municipio y que yo no sé si a los concejales se les pasa colado o no los quieren ver por compromisos varios que pueden tener. Y es inconcebible, porque si no, la pregunta es, ¿para qué están los concejales sentados en cada reunión de consejo que hay? ¿Para qué? ¿Para decir sí, apruebo, sí, rechazo? No, señores, están para fiscalizar, si para eso se les paga. ¿Entiende? No le pueden decir a Carlos Tillería, no, usted, señores abogados, aprovecha de hacerlo usted que tiene conocimiento. Y bien dice Carlos, entonces, ¿para qué se está formando y está en cuarto año de Derecho? Ya por lo menos tiene nociones básicas. Es más, ojo, que sin haberlas tenido, en su momento presentó antecedentes a la Contraloría. Yo me pregunto por qué no lo hace ahora. ¿Ah? Que hay mucho mayor cantidad de antecedentes para demostrar que hay una irregularidad. Yo, cuando vi esa respuesta, Carlos, también me sentí un poquito defraudado del rol de los concejales de nuestra comuna. Mira, yo la misma pregunta se la hice a la... Tengo que hacer claro en este sentido. La misma pregunta que le hice a Jesús Rojas se la hice a la concejala Mireia Alarcón. ¿Por qué se la hice a ellos dos? Porque son los contactos que yo tengo. No tengo los otros contactos, por lo tanto no se los puede hacer. Y hasta el momento la concejala Mireia Alarcón ni siquiera me ha respondido. Ni siquiera un hola. Entonces también ahí hay que tener cuidado, porque hay algunos que se las dan de que son los que fiscalizan, los que están en contra del alcalde, pero uno no puede estar en contra por estar en contra, ¿no? por hacer tribuna en una red social, en la radio, etc. Uno tiene que estar en contra con fundamentos, y cuando están los fundamentos, llevarlos donde corresponde llevarlos, a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué yo digo que al Consejo de Defensa del Estado? Porque el Consejo de Defensa del Estado tiene que revisar los antecedentes. Y puede existir la posibilidad de que aquí exista una figura delictiva. Y si es así, el Consejo de Defensa del Estado tiene la facultad y la obligación legal de presentar las querellas respectivas en contra de aquellos que resulten responsables de esto. Eso es lo que nosotros pedimos como ciudadanos comunes y corrientes que los concejales hagan. Pero si no lo hacen, ahora, existen otros concejales que fueron emplazados por las redes sociales, no por mí personalmente, pero sí por otras personas, etiquetándonos en las publicaciones, y ninguno ha dicho absolutamente nada. ¿Qué nivel de concejales tenemos en esta ciudad? Tenemos un alcalde que se está gastando la plata en cosas que no corresponden, porque se me olvidó decir que el cloro se compró a través del Departamento de Administración y Educación Municipal, el DAEM, y señala que es para la limpieza de los liceos. Recordar a todas las personas que los liceos están cerrados, hablen recién, según lo que dijo el alcalde hace una semana, ellos piensan abrir los colegios y los liceos en el mes de julio. Por lo tanto, van a tener 2 meses un material almacenado en circunstancias que esos recursos podrían haberlo ocupado en este momento en otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que resulta también grave, Cristian? Disculpa que me anticipe lo que ibas a decir tú. Es que cuando hablamos del precio que se pagó por esta compra, 4.500 pesos mayor al bidón, 15 días antes de esta orden de compra
se había comprado cloro a otra persona. Y sabes, así es. esa orden de compra por el cloro son 3.300 pesos más IVA. O sea, ellos sabían que el precio del cloro era inferior. ¿Por qué entonces pagaron 4.500 pesos más IVA a una empresa recién formada con unas órdenes de compra fraccionadas? Esa es la pregunta y eso es lo que la gente tiene que entender, que nosotros, porque muchas veces la gente dice, no, esto reclaman por todo. No, señores, nosotros no reclamamos por todo. Reclamamos única y exclusivamente cuando vemos que efectivamente hay situaciones irregulares que tienen que ser investigadas. Y que tienen que ser investigadas no en las redes sociales, tienen que ser investigadas en la Fiscalía, tienen que ser investigadas por la Contraloría y por el Consejo Financiero del Estado. Dime, Cristian. No, mira, sí, obviamente ser abogado, pero teniendo nociones de derecho por los estudios de periodismo, yo me imagino aquí se puede configurar hasta el delito de asociación ilícita, porque el hecho de generar una empresa para el solo propósito de realizar una transacción, porque me imagino esta cosa no fue de forma espontánea. Hubo una planificación, hubo una organización. Obviamente estamos elucubrando algo, me hago cargo, pero es que no me parece razonable, Carlos, que se haya formado una empresa de forma espontánea para comprarle el cloro más caro. Además que son personas que tienen vínculos con gente del municipio. O sea, por eso digo... No sé si tú, que siendo abogado aquí, se podría configurar el delito de una asociación ilícita. El delito de asociación ilícita requiere una cantidad de elementos mayores para que se pueda configurar. Yo creo que lo que sí se podría configurar, no estoy hablando sin ser un penalista, pero sí con lo que se ve a simple vista, lo que sí yo creo que se podría configurar derechamente es un delito, a lo mejor, de un fraude al fisco. Y eso es algo que tiene que analizar derechamente el Consejo de Defensa del Estado en conjunto con la Contraloría General de la República y ver si llegan a esa conclusión. Mira, yo espero que se investigue. El delito de asociación ilícita requiere una cantidad de elementos. ¿Escucha o no? El Consejo de Defensa del Estado en conjunto con la Contraloría General de la República. Sí. Yo espero que se investigue. El delito de asociación ilícita requiere una cantidad de elementos. ¿Escucha o no? Consejo Federal Estado, Consejo General de la República. Sí, sí. Yo, alguien tiene el volumen muy alto y se está acoplando. Buenas tardes. Carlos, sí, vamos a invitar a Marcelo Campos, quien se une a esta transmisión y también ¿sí? maneja varios ¿sí? de los antecedentes. Carlos, está Marcelo con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Carlos, sí, vamos a invitar a Marcelo Campos, quien se une a esta transmisión y también ¿sí? maneja varios ¿sí? de los antecedentes. Carlos, está Marcelo con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Carlos, sí, vamos a invitar a Marcelo Campos, quien se une a esta sí, transmisión. Carlos, está Marcelo con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Carlos, sí, vamos a invitar a Marcelo Campos, quien se une. ¿Aló? Ahora sí. Ahí retorné en mi caso. Yo igual, parece que sí. ¿Yo también? Sí. ¿Y yo? También. Yo no fui, ¿ah? Ahí tuve un pequeño problema. ¿Qué tal, Marcelo? No sé si estamos al aire o nos bajó don Nico. ¿Quién tiene el audio con don Nico? Continuemos. Bueno, yo lo estuve escuchando, pero primero que nada, pedir disculpas por la tardanza. Había algunos temas de pega que no me pudieron permitir llegar a la hora, pero los venía escuchando. La verdad es que el tema de irregularidades en la MUNI ya, la verdad es que está perdiendo todo el descaro y la vergüenza de quienes están hoy día
administrando, porque las respuestas que escuchamos en el único programa que se atreve a preguntar, por lo menos, porque el resto de los demás medios no existe, nadie le llama la atención. Pero no es de extrañar que no les llame la atención, porque no les llama ni siquiera a la gran mayoría de los concejales. Yo entiendo que ahí estamos administrando, que las respuestas que escuchamos. Ahora sí. Ya. Les decía que seguir escuchando a los concejales o no escuchándolos, en el 80% no los escuchamos. Escucho a un concejal que hace de este tipo de irregularidades su negocio propio. Me refiero a un negocio propio que es el seguir mostrándose como un concejal fiscalizador, pero llega solo hasta ahí, pues hasta la aparición en la pantalla en algún medio de comunicación haciendo la denuncia y luego no avanzamos nada más. La señora Miriam Larcón, yo creo que intenta ir más allá, pero la verdad es que se siente sola en este tema porque los demás concejales ni siquiera llegan a las reuniones que ella convoca para tratar estos temas. Con eso los puedo decir. Se comprometen a ir y luego no van y aparecen al otro día como único concejal haciendo la denuncia. Me refiero específicamente al concejal Jesús Rojas, que la verdad que soy bien honesto y se lo voy a decir aquí a través de los medios, es una decepción como concejal. Mejor no haga nada y quédese callado como los otros seis. Y no haga el show que está haciendo porque usted no llega a nada, señor Rojas. A nada. Por último, los demás concejales, los otros, se quedan callados. Usted solo se está burlando, al igual que el alcalde, de la ignorancia de la gente, de no entender cómo esto funciona. Su rol es otro, señor concejal. Y es llevar esto a donde corresponda. Y avanzar en eso. No quedarse sentado eternamente esperando las respuestas que durante estos 4 años que se van a cumplir de administración, a ustedes le están diciendo que les van a entregar un informe. Y el informe hace lo que quieren con ustedes, porque le mostraron a usted, señor concejal, que se las dio de fiscalizador, 6.000 bidones sin etiqueta. Le mostraron a usted 6.000 bidones transparentes. El cloro no se puede almacenar en envases transparentes para el que no maneja ese tema. Entonces, ¿para qué fiscaliza si no hace nada? En el fondo solo quiere aparentar que está haciendo algo. De los otros, ¿para qué los vamos a criticar si en el fondo no han hecho nada más que figurar cuando les conviene? Cuando les conviene. Así es que es una decepción que nadie diga nada en nuestro Linares, que yo uno se siente, pasa por una estación de servicio a comprarse un café, se estaciona en alguna parte en la calle, conversa. Todo el mundo sabe del tema cloro, a todos los tiene indignados, pero los medios de comunicación están calladitos, porque entre el 1 y el 10 de cada mes desfilan por la municipalidad para ir a buscar sus bonificaciones para poder difundir las actividades municipales. Entonces, de verdad, estamos en tierra de nadie. Hoy día se están destapando, ayer, el tema de luminarias públicas. Y estaba pasando piola. Yo quedé frío en la mañana cuando escuché a la alcaldesa Evelyn Matthei decir que a ella le costaron 1.500 millones de pesos el recambio de 10.000 luminarias. ¿Nosotros cuánto pagamos, si es que empezaron a pagar, porque hasta hace un par de meses todavía ni siquiera pagaban, el recambio de luminarias aquí en Linares, que fue también muy cuestionado? Entonces, Carlos hablaba del Consejo de Defensa del Estado. Hay gente que le parece ridículo que se mencione el Consejo de Defensa del Estado ante este tipo de situaciones. Yo les voy a recordar algo. Cuando existían concejales como Jorge Díaz, llevó al Consejo de Defensa del Estado a la ex directora Daen porque se le cuestionó la contratación de su hermano en el Departamento de Educación, pero que fue enviado a funciones a la Dirección de Obra. Y ese concejal, que para mí no era santo de mi devoción, fue capaz de llevar ese tema y traer al Consejo de Defensa del Estado. Miren por el detalle. Simplemente porque la jefa Daen había contratado al hermano en el Departamento de Educación. Y lo trajo y tuvo que dar explicaciones al Consejo de Defensa. La situación no llegó a nada, pero entró el Consejo de Defensa del Estado. Aquí tenemos el caso que partió esta administración. Hagamos memoria, hagamos catarsis. ¿Se recuerdan los funcionarios fantasmas que contrató esta administración cuando recién llegó? Donde salieron consejeros regionales posterior, donde salieron diputados posterior que nunca pasaron por dependencias municipales y cobraron sueldo y después les hicieron devolverlos, pero ya habían hecho su negocio, financiaron sus campañas. Así es,
Así es. Ingresó la fiscalía a investigar ese tipo porque había malversación de fondos, dijo la Contraloría. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿A qué resultado llegó? Las respuestas que dieron cuando no se devolvieron la plata. Entonces yo robo un banco y si me pillan devuelvo la plata, porque yo veo que están procesados los del robo del siglo, pues, los pillaron a todos. Claro que devolvieron 100 mil millones, no más de 12 mil. Pero aquí nadie dice nada. ¿Qué vamos a tener que hacer? Recurrir a medios a medios nacionales para que hagan pública esta situación, porque el tema del videíto del alcalde en la playa se sabía de mucho antes y todos sabían, pero nadie dijo nada. Hasta que salió en la Biobío, en la ADN, en la Cuarta, ahí recién fue tema, po. Y acuérdense, este tema del cloro va a salir a nivel nacional. Y ahí va a ser tema. Ahí van a preguntar en serio los medios. Y ahí recién los concejales quizás aparezcan. Se dignen a reunirse y a analizar. Porque a nadie le llama la atención. Yo no veo que estén usando el cloro. No veo dónde había la emergencia para haberle pedido a alguien que creara una empresa porque era urgente. Que se hiciera por trato directo porque era urgente. Que a las 11 o 10 para las 12 se generara la orden de compra y 15, 20 minutos después esa orden fue aceptada. Súper rápido todo. Y en la misma tarde los cheques estaban emitidos por ambas órdenes. Que el domicilio que aparece en la orden de compra, no vive nadie en esa casa. Nadie. Es un domicilio que ocupa una persona que se dedica a la contabilidad a prestar ese domicilio como domicilio comercial cuando la empresa o las personas que están emprendiendo necesitan un domicilio comercial para poder facturar. ¿Sabían eso, no? Así es. Y así es. Y hay cosas muy extrañas. Se demoraron 3 o 4 días en que al concejal fiscalizador en saber dónde estaban esos 6.000 bidones. 4 días se demoraron. Tres, miento. Del martes que lo pidió en consejo, el día viernes recién en la mañana supieron dónde estaban los 6.000 bidones. ¿A nadie le llama la atención eso? Entonces, Marcelo, ¿y estaban los 6.000? Bueno, habían, según el concejal, habían paquetitos de 500 y contó uno. Y entiende que todo. Ahora sí, yo no tengo por qué, pero no sé qué tipo de certificación tenía, si es que la tenía o si la requiere, pero ese volumen, consultas que yo hice a la Seremía de Salud, me dicen que efectivamente debiera estar certificado, a lo menos la empresa que se los vendió. Y la etiqueta debe decirlo. No tenía nada. Y aún así lo compraron a precio huevo. O sea, perdón, a precio de huevo de oro, sí. Entonces, ¿de dónde estamos? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra paciencia y la de usted, vecino? Yo a usted la quiero desafiar, vecina. A usted lo quiero desafiar, vecino. Que no aguante más, porque le metan el dedo en la boca. Si nosotros hacemos la pega difícil, dar la cara y aguantarnos los improperios de la gente que cree que nosotros somos mala leche. ¿O no? Marcelo, está ahí amenazado, ¿no? No, ¿para qué? Si yo no soy llorón, yo no lloro. O sea, sí. Pero que te encontré con un concejal y que te eche la caballería encima, no sé si eso es amenaza. Como yo no pesco, discúlpame, yo no pesco hueones, así que yo le saqué el quite 3 veces, si no me echa, quizás dónde me hubiera dejado. Pero pasaba por el lado mío para tratar de echarme la caballería encima. Pero no me dice nada. No, y lo típico cuando lanzan ustedes con las evidencias y todas las acusaciones dicen, lo que pasa es que Marcelo y Carlos quieren ser candidatos. Es la respuesta que te dan. La mediocridad del pensamiento, porque a mí en mis redes sociales me escriben. Si usted quiere ser concejal, si usted quiere llegar a la municipalidad, ¿por qué no habla cosas positivas? Si yo a mí no me interesa, señora, señor, vecino, vecina, ingresar ni al municipio, ni a cargo público, ni candidato a nada. ¿Usted cree que me quiero ensuciar? ¿Por qué todo el mundo que quiere denunciar quiere hacer algo? Yo sé que los otros sí. Hay un chantillí que anda haciendo denuncia que hoy día lo quiero aplaudir en todo caso. Porque por último está haciendo una pega. ¿Ya? Y que él quiera ser candidato es legítimo. El que quiera ser candidato tiene todo su derecho a querer hacerlo. Yo hablo por mí. Yo no quiero ser candidato. Y si un día, señora, me ve de candidato
a algo, que me paguen por eso, porque podré hacerlo a la junta de vecinos, a representar a alguna agrupación. Mientras no me paguen, yo feliz. Pero si me piden de candidato donde me paguen, no, 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 déjeme hasta ahí porque ahí se pierde el espíritu. ¿Dónde están los parlamentarios? Que se supone que debieran aparecer en estos casos también. Si son fondos públicos y usted, señor diputado, todos los fantasmas, porque hoy día tenemos todos puros fantasmas. Hay uno que anda tratando de meter, trae trencito ahí a la COPEC para cargarlo a todos con vecina con la tarjeta del Parlamento cuando ni siquiera están en operación. Un cítrico, ¿eh? Por si acaso, un cítrico de esos que hay harto ahí en Villalegre. Las navajas. Ya, ahí en la COPEC le dieron agua y gritaron. El señor Rentería, feliz porque el trabajo está a distancia. ¿Quién es el señor Rentería? ¿Quién es? Un ex alcalde, un ex concejal, un amigo. Al mismo que el Consejo Municipal no formó quórum para pedir la cuestión. No se vaya a sostener. Tenemos otro. El señor Mata aparece de vez en cuando, ya no es tan fantasma como cuando estaba de senador. ¿Cuál es el otro diputado que tenemos? Urrutia. Su amigo Urrutia. Ya, bueno. Gran amigo. ¿Nos faltan diputados o no? No, son los cuatro. Ya, y senadores. Los senadores estaban mal, Marcelo, Coloma, no. Ya, Coloma baila. El Izalde anda buscando efectivo por allá por qué comuna era. Que anda echando efectivo a la pantera. La ciudad Rincón, bueno, ahí conversando con la AFP, porque ahora descubrió que se podían hacer cosas con la AFP, y que ella fue directora. Porque fue directora de una, claro. Castro debe andar disfrutando los 124 millones del trébol, pues sí, ahí estamos esperando que crezcan las plantas. ¿Ustedes han visto el trébol de acceso? Oye, el tongo grande ese, ¿eh? Qué tongo. Oye, grande. Ahí está en representación de la Chihueno con los bolones. Está en representación en la mano de obra y los emprendimientos de las obras con el ladrillo molido y por supuesto nuestra fauna natural del río de nuestro precordillera con ahí unos matorrales que tiraron que me imagino serán nativos, porque de ahí a ver algo más y 123 millones que dolieron y todos sabían, pero todos callados porque no pueden decirle que no porque son beneficios para los vecinos. Pero bueno, nuevamente volvemos que los concejales dijeron en algún momento que iban a investigar, iban a entregar los antecedentes y nuevamente no pasó nada. No pasó nada. Los concejales respondieran si se están pagando las luminarias públicas. Yo vengo ahora de allá del sector semillero, en camino a Panimaida de cruce San Juan hacia acá, el primer tramo desde la Flor 1 hasta Hostería del Bosque apagado. Por circunvalación hay tres tramos apagados que llevan un año, por lo menos. Un año apagado. Pero costaron 10 mil millones de pesos la luminaria. Ahora, yo no sé si algún concejal sabrá que no se han pagado. Y es extraño, ¿eh? Podríamos estar calladitos, pues no ha salido gratis. Pero es que es raro, po. Es raro, ¿eh? Llevan más de un año que se terminaron. Y todavía no se empiezan a pagar. Y le hacen mantención y funcionan la raja, tengo que reconocerlo. La mantención de la empresa Clever Group, a no tener ese nombre, Clever Group, que hace mantenimiento de las luminarias, funciona espectacular. Yo les mando luminarias que han ido fallando, el mismo día o a más tardar al otro están reparadas. Y no solo en mi sector, sino que sectores de otros que vecinos me envían, oiga, don Marcelo, ayúdeme en esto, yo les mando el WhatsApp al señor, y ese mismo día, porque trabajan hasta las 10 de la noche, cosa que destaco. No como las barreras sanitarias, pues cabrón. Que esas a las 5 de la tarde ya no están. Y una, porque la de Varagruesa fue para la foto. No existe. No, nunca más que el día que se inauguró y estaban los medios de prensa. Yo el día lunes me tocó ir de Cumpeo hacia arriba. Me fui por dentro. Me refiero al camino Panimá y de chiquillos. Pues no. Me fui. Ya. No había barrera sanitaria en Varagruesa. Pero en Capilla Palacio comienza la comuna de Colbún. Ahí había, ahí todos los días. Sanitaria, me tomaron la temperatura, adelante señor. Salí de Colbún, barrera sanitaria para ingresar a Colbún, ahí pude salir tranquilamente. Cruzo el puente Maule, barrera sanitaria,
control de temperatura de la comuna de San Clemente. Seguí el cruce internacional hacia el norte. Había otra barrera sanitaria donde terminaba el límite de la comuna de San Clemente. Ingresé a Cumpeo, barrera sanitaria para ingresar a la comuna de San Clemente. Me tomaron la temperatura. En Talca, tú ingresas en los peajes, barrera sanitaria. Aquí hay un camión aljibe tirando agua con olor a cloro. Y eso es todo lo que hay. Y a las 5 de la tarde ya se van para casa porque se estresan. Y no hay nada más. ¿Y el alcalde? No sé, pues si yo no, el alcalde tendrá otras cosas que hacer, pues no va a estar parado toda la tarde. Y, pues. El alcalde responde preguntas en vivo en Facebook, toda la mañana. Eso se dedica. No sé, pero ese será su pega. Pues. Los otros están en la tele, están en vivo, si no da para más tampoco. Ya, chiquillo. Le di mucha agua, parece. ¿Cómo estamos? No se escucharon. Ay, abogado, parece Marcelo. Llegaste con ganas, vida. Vi todo el programa, pues. Pero subió el rating o no. Lo subiste, pero bueno. Impresionante. Estamos en la hora, ¿no? Estamos en la hora. Oye, también aclarar lo que tú dijiste, Marcelo, aclarar que yo tampoco soy candidato a nada, porque como salen hablando que somos no somos candidatos a nada, solamente queremos que las autoridades que están en este momento no sigan más. Ninguno, que se vayan todos, desde el alcalde y los concejales, que elijamos a gente nueva, gente que no está aún corrompida por el sistema. Eso es lo que nosotros esperamos de Linares. Cristian. Sí, quiero simplemente agradecer porque cada vez también hay más atrevimiento de parte de las personas en comentar estas situaciones a través de nuestras plataformas. Lo que nosotros queremos generar, y lo dijimos en el primer programa que me tocó este año participar, que la idea de nosotros generar era debate para que la gente tomara decisiones, para que se generaran opiniones. Nosotros somos una ciudad súper pacata, yo creo que todavía tenemos esa mentalidad de pueblo, no apretamos a las autoridades, los medios de comunicación, y con todo respeto por mis colegas, cada uno se colocará el poncho si le cabe, pero no están haciendo la pega a la fiscalización también, si a los medios de comunicación le cabe mucha responsabilidad en todas estas situaciones. Los medios de comunicación son quienes revelan las verdades, son los que dicen si hay alguna institución que está cometiendo algún ilícito o alguna irregularidad. Yo echo de menos también en eso, no los voy a meter a todos dentro del saco porque veo uno u otro que está haciendo algo de trabajo, pero la verdad que también me gusta ver que la gente empieza a opinar a través de las redes sociales, es capaz incluso de denunciar. Sí, oiga, si lo único que yo echo de menos es que esas denuncias no las hacen los concejales. Yo me pregunto, el día de mañana, cuando tengan que hacer la campaña, ¿qué les van a mostrar a los que quieren que voten por ellos? ¿Qué les van a decir que hicieron? ¿Qué les correspondía hacer? Yo fiscalicé esto, supervisé tal situación, la verdad es que no hicieron nada. Yo, discúlpenme, pero no he visto nada que ellos puedan salir a defender que hicieron. Estamos hablando desde el punto de vista de la primera función que tienen, y es que dentro del municipio se hagan las cosas transparentemente, porque ellos son fiscalizadores y no lo han hecho. Oye, ¿saben otro antecedente, chiquillos? Se me había olvidado. Cuéntale, compadre. Y que después de las 5:30 se juntan ahí en servicios generales a comer, como verdaderos guerreros, llegan a comer, le hacen una olla común, ya, y comen como que vienen de la guerra. De verdad, yo digo, ¿qué guerra, viejo? Si no están, han visto los tractores, pasaron un par de veces, se perdieron los tractores. ¿Qué guerras? Llegan a las tardes a comer, a patacharse. Me imagino que ellos, cada uno pondrá su cuota. Yo sé que sale de su bolsillo la cuota y compran todo, tiene una persona que les cocina, y llegan a celebrar como todos aquellos batallones que vienen del campo de batalla a alimentarse después de haber estado el día batallando contra el coronavirus. Yo quiero enviarle un saludo a los de verdad de la primera línea, los del tercer piso del hospital, de donde están los sospechosos, los de cirugía, que eso sí que se han estado tomando el lomo, porque hasta dentro del mismo hospital, cuando tienen que llevar a un sospechoso por coronavirus a tomarse la radiografía, los dejan solo, todos los que sacan los rayos arrancan, y de 10 metros más atrás ni siquiera están dentro de la sala, y son ellos los que tienen que sacar las muestras, aperrar, porque todos los demás arrancan
y esa gente que está ahí es la que está dando la batalla. Se los digo porque me ha tocado estar trabajando 3 días ahí y los veo como se han sacado la mugre, y verlo desde adentro es muy distinto de lo que uno mira de afuera. Así que de verdad quiero terminar el programa, o al menos mi participación ahora, para seguir cerrando, de verdad dándole un aplauso de verdad a los del tercer piso de cirugía arriba ahí en el hospital, donde están los aislados por COVID-19. De verdad, hoy día llegó, había un caso positivo. Los demás casos que están positivos están en su casa, recuperándose. Muy bien, así que no nos alarmemos tanto, pero no bajemos la guardia. Mucha gente hoy día está empezando a salir a hacer fila. El centro esta semana ha sido atroz. Entiendo que primera semana, que la gente se pagó, que quiere operarse con sus cositas para el mes. Yo espero que ya la próxima semana ese nivel de volumen de gente en la calle baje, porque, bueno, todo el mundo, yo no puedo criticar al que va al centro, porque si uno va al centro y va a andar pelando o abriendo la boca, toda la gente anda comprando, bueno, si uno anda haciendo lo mismo, po, ¿con qué cara? Si la necesidad que tiene uno de ir a hacer un trámite o a comprar algo, también la pueden tener 100.000 habitantes más que viven aquí en Linares, y no somos los únicos. Así que, chiquillos, nada, pues yo no sé si ya estamos. No se escucha el director. Estamos, Marcelo, y nos sumamos nosotros también a los aplausos para la gente del hospital. Deja en evidencia cuán importante es la salud pública en nuestro, hoy día, el centro, único centro de referencia que tenemos de salud, y sabemos que no lo han pasado bien, porque también están haciendo su trabajo con los pocos insumos que tienen, con una cantidad de horas de trabajo que de verdad a uno lo emociona. He tenido también ocasión de conversar con algunas personas del hospital o del consultorio, que me han dicho que no ha sido fácil, pero hasta ahora creo que está medianamente optimista el escenario dentro de nuestra ciudad. No tenemos una cifra grande de contagiados. El problema es las personas que vienen desde Santiago, que van a abrir en regiones. Se viene un nuevo fin de semana largo con Sandy incluido, y la verdad yo creo que después de ese fin de semana posiblemente volvamos a aumentar las cifras, logremos algunos otros pics, que es lo que está preocupando a las autoridades. O sea, hay gente todavía que cree que esto ya se está superando, porque habían dicho que el pic se iba a lograr a finales de abril. La verdad es que nos queda bastante, Marcelo, porque así que también me sumo. Esto no es certero ni es matemático, pues esto es una pandemia. No, estamos claros. Esto depende de las personas, del comportamiento de personas, y no todo el mundo ha estado a la altura. Yo la verdad que estoy bien conforme, quiero decirlo, voy a ser bien honesto, estoy bien conforme con el manejo que han tenido las autoridades a nivel nacional, regional, y por qué no decirlo comunal, ¿ya? Me refiero a la gobernadora, a cómo se ha llevado el tema de esta pandemia. Hay que mirar un poquito los números. Nosotros somos una ciudad con 100.000 habitantes, hay 24 casos, si es que no me equivoco. De esos 24 casos en el hospital hay uno, el resto está en su casa reponiéndose, que son 4 o 5, me parece que son activos, el resto ya está recuperado. Hemos tenido lamentablemente un fallecimiento, pero una persona de mayor de 94, 95 años, pero mayor de 90 años. Tenía bastantes más enfermedades, y lo otro, no tenía tampoco exactamente esa edad, porque era estas personas antiguas donde a los 10, 12 años muchas veces se les inscribía en el registro civil. Por lo tanto, uno nacía cuando se inscribía, no efectivamente cuando había dado a luz la mamá de uno. Hoy ya viene el día de la mamá, chiquillos, hay que portarse bien. Oye, muchachos, les tengo una primicia. Opa, una más, antes de irnos. Acaba de llegar a mi WhatsApp. Solicita pronunciamiento sobre el cloro a la Contraloría General de la República. ¿Quién? Ya, aprovechemos el tiro, Carlos. Tres diputados de la República están pidiendo pronunciamiento de la Contraloría respecto de la... ¿Quiénes son? Hay nombres. Ninguno acá. No me está ahí. Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Pablo Vidal. Ah, son RD. Sí. Bueno, para algo que sirvan, por lo menos. Tres diputados del RD están presentando mañana en la Contraloría solicitando el pronunciamiento. Así que, por no lo me, visto, muchachos. No, oiga,
señor Tillería, dígame. No me diga que le hizo caso al señor concejal Roja. ¿En qué? ¿O no? Es que no orienta, es un hombre que orienta mucho. No, porque son diputados RD. No. Acá no, yo no tengo ninguna participación, lo digo de antemano, ninguna. Ya, ok. No, lo digo porque pensé que por ahí de verdad sí había hecho el trabajo usted y no, no los concejales. No, acá yo le adelanté que este tema iba a salir en los medios a nivel nacional. Por ahí ya va el camino. Ya. Oye, un saludo a Alejandra Pérez, que nos está comentando acá y tiene la valentía de, voy a leer lo que señala, gente de Linares, no se duerman otra vez, no se dejen manipular por una canasta familiar y otro beneficio. El alcalde no está con la gente, es un mentiroso, lo hace todo para la reelección y seguir platitas, algo así. Así que, grande Alejandra, que tiene la valentía de decir cosas que muchos quieren decir, pero no se atreven. También señala Alejandra, servicios generales son unos, debe ser chantas, dice cuántas, chantas lamebotas del alcalde. Hacen y deshacen porque el alcalde no les dice nada, ya que todos son unos compinches de fechorías. Eso. Ah, y también, acá ya tiene, bautizaron al alcalde, tiene un nombre. Cloroman. ¿Ah? Cloroman. Ah. Hay ningún meme. El fumigador. Ya, vamos, chiquillos, vamos. Nos vamos y tenemos que darle las gracias a todos quienes estuvieron hoy día en nuestra sintonía. Marcelo llegó tarde, pero llegó fuerte, llegó firme. Así que también gracias por haber hecho el esfuerzo de llegar y entre los tres agradecer a todos quienes estuvieron hoy día a través de la plataforma. ¿Quién dijo? Muñeca, firme en esa máquina nomás y va a llegar, me dijo. Y es cierto, ¿eh? Así es. La muñeca firme. Gracias, gracias también a Nicolás Vázquez, nuestro director, por la puesta en escena. Nosotros agradecemos la sintonía. La próxima semana más Equilibrio Comunal, hablemos con la verdad. Seguramente varios de los temas que hemos tocado van a seguir profundizándose y de hecho vamos a estar revisando qué pasa con los antecedentes que están pidiendo estos diputados por el caso del cloro en Linares. Tengan todos muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Chao.